Muy buenas mis fellows y felinas, y bienvenidos a este juego de móviles Very Little Nightmare, de la saga Little Nightmare, que seguramente que muy poca gente conoce, es para móviles, literalmente, y lo podéis conseguir en móvil. No está gratis, pero bueno, yo lo he conseguido, no lo he conseguido gratis pirateando ni nada, ¿eh? Lo estoy jugando en el BlueStacks, pero lo tengo adquirido aquí en mi cuenta. Vamos a ver qué tal está, porque, bueno, pues sin más, la saga Little Nightmare, pues me gusta. Solo hay dos juegos, contando este hay tres juegos. Este salió antes que el segundo juego de la saga principal. Vamos a ver qué tal está, ¿vale? Voy a jugar completo, a ver si no dura tanto. Y lo vais a ver así en un recuadro pequeñito porque está hecho para móviles, ¿vale? Que claro, si lo estiro como pantalla completa va a quedar feo. Así que voy a mirar a ver cómo lo hago para que quede medianamente... O sea, medianamente es lo que quede bonito, ¿vale? Y que no se nos olvide la Coca-Colita. Bueno, la cola. ¿Me he cargado un gnomo? Me he cargado igual a un gnomo, ¿no? Tengo unas escaleras. ¿Puedo subir al...? No, no puedo subir. Vale, puedo ir ahí. Como veis es kilkear, pues se juega mucho mejor aquí en ordenador que en móvil. Porque en móvil pones el dedo delante y no sabes si estás kilkeando delante o no. Y doy aquí, me voy a morir. No. Si doy dos veces, corre, que me acuerdo. Uf, casi. No. Por ahí me caigo, tiro toda la mitad, quieto. Espera, por aquí, vamos por aquí. Vale, no. Corre, Six. Bueno, no es un spoiler, pero por si acaso yo lo dejo claro. Esta no es Six, ¿vale? O sea, esta no es el personaje principal. Esta es otra. ¡Vaya! Por cierto, vale, las dos pistas, perfecto, porque no me he fijado. Mira, ¿os acordáis de este que es del primer juego? Era el... ¿Cómo lo llamaban? ¿El conserje? No, el conserje no era. O sí era el conserje. O el cuidador de niños, en este caso. ¡No, no, 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 no! Primera muerte. Primera muerte. Toca dos veces para correr. No, ya. Vale. No sé si he tocado dos veces para correr. No. Eso es correr, vale. Esto rato... O sea, imaginar con el dedo delante, tío. Con el dedo delante es que no se juega bien. Yo creo que me la ha tirado un gnomo, ¿eh? Yo creo que me la ha tirado un gnomo. Abre también esta, amiga. ¿Y quién iba a decir, eh? Esto sería la precuela del... O sea... Ahí, ahí está. Esa es Six. Esa es Six. Esa sí que es Six, por lo que tengo entendido, ¿eh? Esta es la precuela del 2, porque el 2 es la precuela del 1. No, no, no. Primero aquí. Tienes que cerrar. No sé si se cierra esto. Eso es. Y ahora vete para acá. Vale. Vete para acá. ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo ir por aquí. Si puedo por aquí. Vale. Ah, es verdad. Me acuerdo que tenía que... Es que jugué un poquito, pero he dicho, va, pues si puedo traerlo al canal de alguna manera, pues lo voy dejando y ya buscaré la manera de poder. Y al final pude, dije, mira qué bien. Avancé un poco, no, no, quieto, quieto, quieto. No sé si era así, la verdad que no me acuerdo. ¿Qué por aquí? ¿Por aquí abajo hay algo? No, por aquí abajo no hay nada. No sé qué hace esa luz ahí. Ah, vale, ahora tengo que volver. Vale, ahora, perdón, ahora tengo que volver. ¿Veis? Las vueltas que queda. El problema es imaginar aquí con el dedo. Es lo que yo digo, buah, aquí con el dedo es... Es como muy pesado, ¿no? Es como muy asqueroso. A mí me pasaba, estaba jugando al juego en el móvil, así. Y llega un momento en que, claro, como tapas... Con el pedazo de dedo tapas todo el móvil, pues...
A mí personalmente no me gustaba tanto. O sea, este en PC estaría bien. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo le pones. Yo lo he intentado estirar para que se vea todo. O sea, vais a ver el recuadro de móvil. Pero es que, claro, no hay otra. Perfecto. No, 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 no. No bajes. Por ahí no. Por aquí. Baja por aquí. Que seguramente que aún ya los youtubers habrán subido este juego, ¿no? De alguna manera. Yo, pues, como siempre, tarde. Pero yo quería traerlo, porque ya había subido el primero completo. Y algún día igual subo el segundo completo, seguramente. Y así ya hago la saga de Little Nightmares. Pero ya veré, poco a poco. Yo el segundo todavía no lo tengo, no lo he jugado, ni siquiera. Aquí hay enemigos nuevos, ¿eh? Esto está bastante bien. Auxilio. Creo que no me ha oído. Claro, porque eso era. Es un papel higiénico, no debería escucharlo. A ver. ¿Puedo abrir a este? No, necesito algo. Y por aquí cosita. ¿Esto que se ha caído? ¿Sirve para algo? No. ¿Por aquí hay algo? ¿El cajón? Tiene que haber algo. Estaba diciendo yo. Se tiene que poder abrir, ¿eh? Se tiene que poder abrir esto, ¿eh? Porque ahí me señalaba como que se podía abrir. O sea, he abandonado a un niño. Ahí está la llave, estaba diciendo yo. Vale, perfecto. Pasa que ahora sí que me va a escuchar el conserje, seguramente. Vamos a llamarle conserje. ¿Por qué no puedo? Vale, espera. Si lo pillo. Perfecto. Lógica, esa lógica me ha gustado. Ahora me va a oír, ¿no? Venga, vete. ¿Te vas? ¡Uf! Menos mal. No tengo la llave. La que está ahí, que será Six. Y la que... Ah, pensaba que la que se había quedado sabía había sido Six, pero bueno. Ayúdame. Tranquila, ahora te ayudo. Pues no, esa no era Six. Six no llevaba bufanda. O sí llevaba bufanda. En algún cómic llevaba bufanda, porque sé que Little Nightmare tiene cómics. Es que me abandonan siempre, macho. En todo lo. Menos en el ítem M2. ¿Qué hace esto? A ver. Vale, sabes lo que va a pasar, ¿no? Ah, pues no. Uy, qué raro. ¡Ah! Lo pillo, ¿no? ¿Se puede abrir esta puerta? Lo pillo, ya sé lo que hay que hacer. ¡Vamos! ¡Corre! 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 Llega, ¿no? Vale, vale, vale. Llega, llega. Es que parece que no, ¿eh? Como es cliquear, parece que no llega, tío. ¿Y esto? Vale. Pues los puzzles no están mal hechos, ¿eh? O sea, la idea está bien hecha. Para ser un juego de móvil, ¿eh? Para ser un juego de móvil me parece bastante bien hecho. A ver. No veo una mierda aquí. ¿Qué hago por aquí? ¿Y? Uf. ¡Uy! ¡Ah, mira! Los transformaba en piedra. ¡Es verdad que eso estaba en el primer juego! ¿Lo puedo poner aquí? No. ¡Me cazó, güey! Es que no veo bien esta...
La zona donde me puedo... ¿Aquí me ve? Hostia. ¿Puedo subir por...? Sí, sí, puedo subir por aquí, puedo subir por aquí. Estaba diciendo, ¿puedo subir? Porque yo veía por aquí esto de aquí, yo digo, ah, se tiene que poder subir, ¿no? Pasa que está... ¡Eh! Ven aquí. Vosotros me vais a ayudar. No. Vale, estoy dando todo el rato... O sea, estaréis oyendo todo el rato el click. ¿Igual para empujar esto? No. Tiene que haber algo por aquí. ¡Eh! ¡Ajá! Para que me dé más oscuridad, ¿no? No, necesito creo que a los gnomos, seguramente. Me da a mí. ¿Y esto? Hola. Tendré que empujarlo. Igual. Lo estaba empujando mal, igual, ¿eh? A ver, desde aquí. No. Necesito a los gnomos. Necesito a los gnomos, creo. Han venido por aquí. Están en algún lado. Están en algún lado. De aquí. Ah, hostia, que hay más. Joder, si hay más zona. Pues lo que pasa es que es lo que digo, no se ve nada. Por aquí, puedo subir por aquí, ¿no? Puedo subir por aquí. Vale. ¿He encendido eso? ¿Para qué he encendido eso? Habrá encendido este generador. No. Igual para el interruptor. A ver, el interruptor. Sí, para el interruptor. ¡Ah, la palanca! Genial. Ya tengo la palanca para tirar la caja, ¿no? ¿Dónde está la caja? Aquí, creo que estaba. ¿No? Estaba por aquí, ¿no? Aquí. De puta madre. Vale. Y con esto ya creo que podemos bajar. O sea, deberíamos de poder pasar. Me parece que habrá un cuadrado de más. ¿Dónde? No lo sé. ¿Dónde ha caído el cuadro? Ahí está el cuadro. Ahora. ¿Y cómo? ¡Buah! Va muy rápido, ¿eh? Va demasiado rápido. No tendré que hacerlo todo otra vez. No, no, vale. Hostia, tío, es que... ¡Qué justo va a ir esta zona, eh! Aquí bien, la primera vale porque me puedo ajustar bastante bien aquí, pero... Uf. Qué justo. Espero no tener que volver, que no se me haya olvidado nada, ¿eh? Mierda. Six, amiga, ¿por qué has hecho eso? Vale. ¿Se podrá subir por aquí? No, me va a ver. Espera, si me pongo aquí, ¿puedo empujar esto? No. A ver, ahora, a ver. Vale. Es bajando eso, ¿no? Por lo que veo. ¡Eh! Que me ve. Vale, pero una vez que haya bajado eso. Una vez que baje eso, ¿qué hay que hacer? No lo he bajado, ¿eh? Buah, hay que volver a bajarlo. No me jodas. Pues sí. No. Buah, esta zona es la más jodida, ¿eh? Como odio los rayos de luz, tío. Estos. Ponte aquí, Six. Ponte aquí, amiga. Aquí, no. Aquí. Vale, hay que bajar eso. No sé por qué hay que bajarlo, pero hay que bajar eso.
Uf, justo me quedaba ahí. Vale, pero ahora hay que seguir bajando. No. Quizás si me... No, pero si me pongo aquí, me va a ver. Si me pongo ahí, me ve. ¿Cómo cojones es esto? Claro, eso es para subir. O sea, claro está que esto es para subir. Eso es, hasta ahí lo pillo. Pero no se ve nada. No veo nada. No lo pillo. Claro, a ver, yo bajo eso. Que claramente hay que subir, seguramente. Porque estoy viendo que tiene unas escaleras. Pero... Ya verás que luego pasas las luces, paso esto... Y no me va a matar ningún bicho. Que me puede matar una vez solo porque no me sale la mecánica, pero... ¿Cómo cojones me paso yo esto? Quieto. Quieto para, amiga. Que bueno, que no es... Six. Vamos a llamarla Egg. La vamos a llamar Egg. Es que no sé cómo llamar a esta. Es que me va a ver, tío. Es que me ve, me va a ver, haga lo que haga, me va a ver. Porque no hay... No hay nada que hacer por aquí. ¿Puedo subir el brillo? A ver. Ah, no. Pues no, pensaba que podía subir el brillo, pero no. Espera, lo pillo, creo que lo pillo. ¿No? A ver. Dame un segundito que lo mire bien. Es que creo que hay que bajar por ahí, ¿sabes? Creo que hay que bajar por ahí. Y de esa manera... No sé, ¿eh? No me ha visto, ¿eh? ¿Qué haces, tonta? ¡Tonta del culo! ¡Casi te ven! ¡Casi te matan! Creo que hay que hacer eso. Ahora que hemos bajado, creo que puedo bajar por ese lado. Creo. Porque lo que necesitaba era la palanca que estaba en este lado. ¡No! ¡Ay! No me la subas, ¿eh? Perfecto. Quieto, que no sé si me va a ver desde aquí. Ahora. ¡Corre, corre! ¡Hostia, eh! ¡Hostia, eh! Este se me ha complicado porque no sabía. Mira quién está ahí. Este le vamos a llamar, no sé... Conserje otra vez. Conserje número... No. Silla de ruedas le llamamos. ¿Qué hay por aquí? Nada. Tiene brazos largos. Eso quiere decir que... Sí, tiene brazos largos. Corre, corre, que cae. Uf, iba a decir cae y nos electrocutamos. A ver. Boss número... Boss número... What? A ver, que alguien me explique cómo ha entrado el tío aquí. Pero a ver. Vale, necesito una figura. Pues está aquí enterrado el tío, ¿no? ¡Ahí está! No la muevas. Que creo que lo he cogido a la primera.
Porque va a dar círculos, ¿no? Cada vez que me voy a acercar va a dar círculos. Entonces, si lo cojo desde aquí, ¿no? ¡No! Vale, espera, lo pillo. ¿Puedo subir por ese lado? ¿Puedo subir por este lado? O sea, ¿puedo hacer esto ahora? Sí, entonces ahora la cojo desde aquí. ¡Corre, Eich! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Salva a los niños! Esto es para acá. Puto enano, no mueve los cojones. Es que seguro que te hace dar vueltas constantemente y no se cansa. Y claro, tú ya dices, hostia, pues... Ábrela. Bueno. 20 minutos con la chorrada ya, que lo he mirado. Vale. Primer puzzle, por lo que veo. Algo me da que esto tiene que estar así. Algo me da, ¿eh? No, espera, espera. ¿Se puede abrir eso, broncasual? Espera. A ver, a ver. ¿Se puede abrir esto? Sí. No. Si se puede abrir es porque hay que hacer algo ahí con eso. Vale. Ok. Ok. Vale. A ver, tengo una curiosidad. ¿Se puede subir por aquí? Sí. ¿Me podré caer ahí dentro? O sea, ¿me muero si me tiro aquí dentro? No. No me muero. Vale. Pero hay que empujar algo. ¿Pero qué coño hay que empujar? Esto quizás. Espera, a ver. Igual es eso, ¿eh? Y no me he fijado, ¿eh? No, eso no es. ¿Esto quizás? No. Claro, es que aquí no puedo, porque aquí está... Ahí está agarrado. A ver, si me subo aquí... Esto es dar una vuelta. Sí, esto es dar una vuelta a lo tonto. Esto es dar una vuelta a lo tonto, vale. ¿Aquí hay algo? Espera, por aquí arriba. Vale. O sea, es que sabía yo, algo habrá que tirar. Pero otra cosa es que lo tire bien. Esto, por ejemplo. Vale. Entonces, es posible de que el primero no... Pero el segundo me lo pare, me lo lleve hacia un lado en concreto, ¿no? A ver. Creo que sí, entonces. Esto va así. Entonces yo empujo el carrete este. Se queda ahí enganchado. Quilicua. Le empujo. Quilicua. Es que es. Bueno, todo mecánico, ¿eh? Pim pam, pim pam, pim pam. Esto, el donde más se duraba ha sido lo otro. Hostia, cuidado, ¿eh? Bah, es que me va a ver. ¡Corre, sí! O sea, ¡corre! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Por aquí! ¡Ey! ¡Me ha engañado el juego! Va, me pilla. Me pilla. ¡Ah! Por ir lento. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Es que he dicho, va, por ahí el hueco, por el otro lado no.
¡Corre! ¡Llego! ¡Ey! Como te pilla ahora te mato, ¿eh? ¡Corre el bracito! ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho eso? ¡Super Saiyajin! ¡Ultra instinto, chaval! Vale, a ver. Ahora tiene que ir fluido, ¿eh? ¡Hostia! Es que no llegaba y de repente me ha cogido. Corre. Mierda. He tirado una coleta. Vale. Claro, tiro la coleta. Y entra él, ¿no? No, espera. Entrará él aquí. Aquí, cuando esté aquí. ¿No? ¿Cuándo va? ¡Hijo de puta, te oye! ¡Qué hijo de...! ¡Buah, es listo, eh! Yo pensaba que va... Venía aquí... No, venía aquí y ya me podía ir corriendo. Pero no. Vale. Ahora. Esperamos aquí. Prisa no hay. A ver lo que hace. ¡Cabrón! Se ha ido. No hay música. Se ha ido. ¿Y yo para qué? Casualidad se tuvo que caer eso, ¿no? Esta puerta estará cerrada entonces ahora, ¿no? Sí. ¿Hay aquí algo? Esto parece que se puede abrir, ¿no? Pues no. Se ve el suelo, ¿eh? Se ve el suelo. ¡Buah! ¡Esto con los dedos! Esto con los dedos la fallas a la primera. ¿Aquí hay algo? Mira, aquí parece que había algo, ¿eh? Abajo hay algo, ¿no? ¿Me puedo tirar abajo? ¿Es una muerte? Vale, es una muerte. Es que he visto... Me había parecido que abajo había algo. Entonces he dicho, ¡buah! Igual me estoy adelantando y estoy dejando un secreto. No. ¿No veis? Es que aquí me parecía que había algo. Pero no hay nada. Vale. Pillado, corre, Eich. ¡No! Vale, esa... Podía haberlo hecho la primera. Pero soy gilipollas y por comprobar, pues tardamos. Se me mueve un poco... Justo la camarita que se me mueve. Si le doy aquí, va recto. Vale, sí. Si voy aquí va recto. O sea, no puedes atajar. Vale. Ya está. Ahora lo jugamos bien. Corre. ¿Por ahí se puede ir? ¡Sí! Se puede ir. ¿Pero aquí hay algo? Pero por ahí hay algo, me estoy fijando. Yo creo que aquí hay un secreto, ¿eh? Y me lo he dejado. Voy a echar un poco para atrás. Sé que no debería porque he muerto aquí mucho. Y tal, pero... Me da la sensación de que aquí hay un secreto. Y no lo estoy cogiendo. Porque ahí yo creo que se puede entrar. No sé cómo, pero yo creo que ahí se puede entrar. ¡No! ¡Hostia, Six! O sea, ¡hostia, Eich! Es para darte con la mano abierta, ¿eh? Para darte con la mano abierta, chavala. O sea, en serio, dos o tres cuelan. ¡No! Me estoy cabreando de la manera más tonta posible. Yo me estoy cabreando, vosotros estáis diciendo: tío, apunta bien con el ratón, que es más fácil con el dedo. La verdad es que sí, pero a veces
Cuando apunto con el ratón, se mueve un poco la cámara. Justo el poco que se mueve la cámara me jode. Y la jodimos. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Porque aquí, o sea, aquí no me deja hacer nada. O sea, aquí arriba tengo que ir entonces. ¿Será eso? Vale, joder, no estaba viendo la ventilación, ya estaba diciendo algo. Estoy viendo algo, ¿no? Vale, no puedo llegar. Tengo que llegar de alguna u otra manera. Vale, joder, y luego. Supongo por ahí me voy a caer. Ok, hay que dar toda la vuelta por lo que estoy viendo. Abrimos cajón. Este cajón no se puede abrir. No sé por qué. Pero este sí. No sé por qué se puede abrir este. Y el otro no. Necesitaremos al gnomo. Ahí hay un gnomo seguro. ¿Este conducto de ventilación se puede entrar? Solo hemos abierto lo que va siendo un... De estos de juguetero, claro, ahora podemos saltar por aquí, venir por aquí y abrir. Vale, perfecto. Es chico o chica esta. ¿Por qué no? O sea, por el gesto que hace. Por el gesto que hace, parece tío, ¿sabes? No. Baja, baja. ¿Qué es esto? Ah, vale, es un nomete. Te la hace el gnomo, ¿eh? ¿Habéis visto para dónde ha ido el gnomo de los cojones? ¿Habéis visto para dónde ha ido? Es listo el gnomo de los cojones, ¿eh? Vale, y ahora abrimos. Como este también se vaya corriendo para la zona donde está roto el suelo y tenga que volver a repetir todo por el puto gnomo. No, falta uno, ¿eh? Falta uno. O sea, me tienen que romper esto. Me tienen que romper el suelo. Vale, falta uno. Pues ¿dónde está el último? ¿Dónde puede estar? Ah, yo soy el último, ¿verdad? Yo era el último. Se van por aquí, ¿eh? Secreto. Se han ido por el secreto. Mira. ¡Ah! ¡Son parejitas! Los he salvado porque son pareja, ¿no? No, claro, es que... ¡Hostia! 18, 18 de 2. Me habré dejado unos cuantos porque ¿qué pantalla será esta? A ver, ¿qué pantalla es esta? Bueno, aquí yo creo que son 18, ¿eh? Sí, mira, cada uno tiene una zona. Cada uno tiene una zona secreta. Solo he encontrado dos de 18. Son 18 pantallitas. Vale. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Problema es que yo no veo nada. No creo que sea ahí. La zona secreta solo es para eso. No, tengo que ir por el... Tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá, eso está claro. Six. Tengo que ir aquí. Tengo que ir aquí. Pero, o sea, ¿cómo subo ahora? En la zona secreta habría alguna puerta y no me he fijado. No hay puerta secreta. Es algún objeto que no estoy viendo. ¿Esto igual? No.
Me deja ir justo aquí, ¿eh? O sea, me deja ir justo aquí. Si me deja ir justo por aquí es porque por aquí hay que hacer algo, ¿no? O sea, mira, ahí me deja ir. O sea, que es justo donde caes, ¿no? Pero no creo que sea abrir esta puerta. Pues ahora me he quedado con la duda. Eso había yo, la parte de abajo. ¿Era qué? Por aquí. Si no se ve nada, ¿eh? Vale, por aquí. ¿Y ahora? ¡Vale! Hostia, es que... Bueno, no sé vosotros lo veréis algo. Yo no veo nada. Tampoco voy a subir el brillo porque igual... Joder, pero... Vale, ¿y ahora? Pues por ahí. ¿Qué he tirado? He tirado esto, ¿no? Se ha caído esto aquí. ¿Hola? Le estoy dando todo el rato el botón a todos los lados. Aquí no. Hay que hacer algo aquí, ¿eh? Le estoy dando todo el rato los botones, tío. Es que... Yo no veo nada. Contra más me bajo, peor, más oscuro se pone la pantalla, ya. Se ha caído esto, he tirado esto, ¿vale? Y ahora bien, si se ha caído esto... Tengo que ir yo a algún lado, en concreto. Vale, joder. ¡No se veía! O sea, ¿hemos pasado ya de jefe? ¿Ya hemos... ¿Hemos dejado al silla de ruedas? ¿Viene otro? ¡Eh! ¡Mirad! Las fauces, ¿no? Estas son las fauces, tú. Y me ha llevado. Y me he muerto. Y se acabó el juego. 40, ya 40 minutacos en lo que va de, en lo que va de zona ya. Tírate, anda. No, no, eso sí que no lo he escuchado, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Se puede subir por aquí? Ok, bien. No era. Vale, ¿y la silla se puede mover? Raro es que no lo haya escuchado el hombresilla. O sea... Oh, me mete más ruido, niña. ¿Se cerrará eso? Espera, tiene que haber un secreto aquí, ¿eh? El lomo se ha metido por aquí, tiene que haber un secreto. Mira, ahí está, el secreto. Pero si me la nombran bien, pues veo las entradas. ¡Mírale! ¡Mírale todo kawaii de Sune, el gnomo! A ver qué sale esta vez. Un cuadro. Pues... Voy a decir que es un poco cutre, ¿eh? El secreto esta vez, ¿eh? Un cuadro, tío. O sea, no tiene sentido que me salga un cuadro. En el segundo juego, es que no creo, ¿no? Porque estos jefes son del primer juego. O sea, no pueden ser del segundo juego. Vale. ¿A qué me tira? Me lo voy a venir, ¿eh? Lo veía venir bastante fuerte, además. ¿Ves que me lo veía venir muy fuerte? Digo, esto se cae, te va a aplastar.
No se cae, la tabla se queda perfectamente alineada. Porque no hay nadie, no hay nada en el espacio que. Eso ha sido un poco siniestro. Vaya hostia que me he pegado. No, más sitio, más oscuridad, no, por favor. ¿Qué hay aquí? No hay nadie, ¿verdad? Oh, Dios, no hay nadie. Vale. Supongo que para no quemarme, tengo que. Para no quemarme, tendré que pulsar este botón. Ya estamos en sitios oscuros, tío. No veo nada ahí. Tengo que pulsar eso. No llego, lógicamente. La tapa del váter, ¿no? Me deja ir, me deja meterme por aquí. Será otra chorrada que no veo, porque está oscuro. Eso tampoco puedo ir. Él ha venido de aquí, ¿eh? Él ha venido de aquí. Tengo que llegar aquí y pulsar esto seguramente para que. Para que esto se pare y esto será un gnomo. Pero no me sube por ningún lado, tío. Mira, aquí también puede subir. No me sube por ningún lado, tío. Mira, y por aquí. Y por aquí. Me sube por aquí, ¿eh? O sea, mirad, no sé si veréis ya el botón. Sube por aquí, hace por aquí. Tiene que haber algo en la ropa. ¿Se ha movido esto? Ah, vale, no, es la ropa. Se aplasta un poco. Como está oscuro, de verdad que yo no veo nada. No puedo subir un poco el brillo de esta mierda. No puedo. Literalmente que no veo nada aquí, ¿eh? No sé vosotros qué veréis, pero yo no veo mierda y media aquí, ¿eh? Solo el botón me deja darle. Pero está claro que el botón no puede ser. Tengo que llegar aquí por alguna razón. Six, o sea, bueno, ha subido desde cajas más grandes, ¿eh? O sea, no me creo que tú no subas aquí para ir aquí, pulsar esto y ya está. ¿Eh? Vale. ¿Esto para qué? No, 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 eso aquí. ¡Ey! ¡Ay, levao! Gracias a Dios, luz. Ah, que dormía aquí. Un poco asqueroso, ¿eh? Bueno, no vi esto, tío. Es que veis, ahora lo veo bien. Ahí, el problema es que hay agua. Ah, vale, ahora necesito apagar la electricidad, seguramente. Y claro, él vuela, el bicho vuela, así que le va a dar igual. Le va a dar igual venir aquí y comerse una rosca, la verdad. Mira, tiene una tela ahí arriba. Tiene papel higiénico en la tele, tío. O sea, tiene papel higiénico ahí arriba.
Claro, el botón está hecho para que te distraigas. No tienes que darle al botón. Me vas a dar eso. Hijo de tu puta madre. ¡No, no, no, no! ¿Para qué, perro de mierda? Vale, ahora sí, con el zapato puedo... tenía que pasar que al volver me iba a dar, ¿verdad? Puto lomo, tío. ¿Qué más sabe, tío, por ahí? Y yo no me puedo meter. No, no, aquí. ¡Ahí va, qué trampa! ¡Ahí va, qué trampa! El juego ha dicho, no, que vas muy rápido, chaval. Que vas muy rápido jugando al juego. Llama esto, Chippy. Vale. Vale, esto solo lo hace una vez. Vale, ahora con el zapato. Ah, como en el primer juego, que si coges los objetos podías lanzarlos a las puertas. Ahora sí, ahora puedo darle. Aquí habría un escondite. Y no es que no se ve, tío, es que casi no los veo. Espera, igual aquí. No, igual ahí. No. ¡Eh! No, mis cojones. No, mis cojones. A ver, ¿qué me sale aquí? Vale, del primer... el primer juego, el... de los últimos bichos. Que era un, como un gordo. El bicho... el tío habrá abierto la puerta, ¿no? Porque ya que le he visto venir, ¿no? ¿Cómo? Mira, ha cerrado esta. ¿Ha abierto esta? Vale, ya sé lo que necesito. Necesito el zapato. ¡Ey, amiga mía! Podías haber cogido el zapato, ¿no? O sea, el zapatito para venir aquí corriendo y haber dado al... Pero bueno, es igual, mira. No te voy a decir nada porque es un poco tota. Todo te lo tengo que dar yo. Todo te lo tengo que dar yo. Y por aquí seguramente que vendrá el mayordomo. Coge el zapatito, anda, amiga. Pero venga, vamos. ¿Qué me has hecho dar una vuelta, lo tonto, amiga? A ver. Justo Daku, nuestro amigo Daku, de conocido canal Daku Black Hunter, Spampa Daku, me estaba mandando un mensaje ahora mismo. Espero que no haya pitidos, porque este juego, como encima va a ser largo, va a dar pereza lo que va siendo. ¡Pum! Vale. Vale, aquí hay algo. No llega. ¡No, que llego! Buenísima. 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 Eso me ha gustado. Si vas rápido, yo creo que sí, ¿eh? Si vas rápido. Si vas rápido, llega. Vale, si vas rápido, llega. Hostia, no me esperaba ese resultado, ¿eh? No me digas que me voy a... voy a estar a oscuras, ¿no? Vale. Vale. ¿Voy a necesitar cerillas todo el rato? No. Voy a necesitar cerillas seguramente todo el rato, ¿verdad? Sí. Voy a tener que ir corriendo a la zona. Corre. Se apagarán pronto, ¿no? Hostia, pues se apagan pronto, ¿eh? Vale. Hostia, se apagan muy pronto, ¿eh?
encender, no sé para qué lo encendí. Supongo que me ha dicho, enciende este para que sepa la mecánica de esta zona. Que no... Que no llega. O sea, aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¡Ah! Mira, mira. Vale. Hay un... Hay para encender ahí, vale. Sí, llega, llega, llega. Ahora no sé si llega, ¿eh? He ido lento. ¡Corre, Ig! ¡Corre! ¡Me cago en Dios! Espera, ¿puedo hacer...? Tengo una idea, ¿eh? Tengo una idea, a ver si funciona, ¿eh? Que voy a gastar todas las estrellas. ¿Puedo encenderlo por aquí? Hostia, la pedazo de música, ¿no? Musicote, ¿no? ¿Puedo usar las farolas como encendedor? Sí, puedo, o sea, que tengo más tiempo ahora. Claro, pero ¿puedo mirar esto? Hay un gnomo, eso está clarísimo. Vale, si me caigo es que no puedo volver. ¿Esto qué es? Vale, eso no es nada. Palanca. Caza la palanca. Perfecto. No vendrá un gnomo ahora a tocar los cojones, ¿no? Cara. No, no, no. ¿Qué haces, tonta? Ven por aquí. Cara, hay que hacer esto. No, esto no. ¿Esto qué es, por cierto? Por ahí veo una entrada, ¿eh? Por ahí se puede ir por ahí atrás, ¿eh? Estoy viendo. Mira. ¡Secreto! ¿Madame? Pues no conocía a ese monstruo, ¿verdad? Perfecto. Ya sé lo que hay que hacer. ¡Hostia, el musicote, eh! Pedazo musicote, chaval. ¿Cómo se sube, la parra? Ahora subimos por aquí. Baja. Nos vamos a ir por el peligro, ¿eh? Que por aquí he venido el mayordomo. Están todas las puertas abiertas, ¿eh? Claramente. ¿Esto se va a caer? Qué pinta, ¿eh? Uf. Mira cómo se ha quedado. Se ha quedado en plan. ¡Ah! ¿Secreto? Pues no, no había que venir por aquí entonces. ¿El cocinero? ¡No! ¡Es el viejo del DLC! Del Little Nightmare 1. Bueno, el viejo o la vieja. Yo creo pensar que era un viejo, la verdad. No voy a mentir. Esto se puede mover. Hay dos puertas, ¿eh? ¿Esto? No llegas. Sí, ya. ¿Y qué más? Llegas, sí. O sea, ey, llegas. Llegas, Six, no vas a llegar tú. Aquí hay un gnomo. ¿Aquí hay un gnomo o hay un bicho que me puede matar? Literalmente aquí no podemos ir todavía. Suena gnomo, pero vete a saber, ¿eh? Este juego siempre inventa el terror psicológico este. Ok. Esto me va a matar, pero hay que probar. Literalmente. Cómo me encanta matar ahí.
Vale, primero la palanca. Que la he visto ahí. Ok. Vale. Se supone que tengo que hacer algo aquí, ¿no? ¿Cuál es la gracia? A ver. Aquí vienen dos que entran por ahí. ¿Cuál es este? ¡Oh! Que hay aquí otro, tú, calla. Vale, espera. Y ahora este, ¿verdad? Perfecto. Es que no lo veía, no había visto ahí al otro. Estaba ahí oculto en la oscuridad, como siempre. Perfecto, ya tenemos luz. Supongo que la otra habitación ahora estará alumbrada. Y esto está un poco más alumbrado, creo. ¿Qué cojones? Hostia, que esto me había pegado, ¿no? Las manitas. Mira, aquí está dormido. Oye, tú, despierta. Un poco de agua fría. Ay, qué putada, ¿eh? Es una putada muy gorda, ¿verdad? Que es, tío, es que es la hostia. Sí, soy terrible, soy terrible, macho. ¿Dónde ha ido el gnomo? ¿Ha ido aquí? De alguna manera tengo que abrir yo esto. ¡Ey! Sé que llegas, ¿eh? O sea, a mí no me mientes. ¿Se habrá metido aquí el hijo puta? Ahí está. ¿Le tengo que coger? Vale, tengo que coger, creo. Yo creo que le tengo que coger. Ahí está. ¡Qué desgraciado mental, ¿no? ¿Me ha saltado por encima? Pero le tendré que electrocutar, ¿no? ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Que ahora hago esto? No. ¿Y esto se enciende? No. Es que no me queda claro ahora. A ver, aquí. Le tengo que coger, pero no me queda claro cómo. Se ha enfadado. Se ha enfadado el pobre. Hola, amigo. No, 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 no. Esa, amiga, o sea, o amigo, no sé. O sea, te mando a ir a un sitio en concreto. ¿Podías haber subido por un sitio en concreto? No. Será sencillo, pero no lo estoy viendo, ¿eh? Será sencillo. Yo creo que le tengo que coger aquí. ¿Por dónde? No lo sé. Por ahí arriba no me deja. ¡Quieto! ¡Quieto! Espera, espera, un segundo. A ver si ahora... Si vuelve ahí... Porque igual vuelve ahí. Igual se vuelve a dormir, el hijo puta. A ver, hay que probar, Ven aquí. Cabrón, tío, cómo corre. Luego como para no odiar a los putos gnomos, Algo estoy haciendo mal. Esto ya no creo que haya que volver a abrirlo, la verdad. No me queda claro qué hay que hacer, ¿eh? Aquí sí ya no me queda claro. ¡Ah! Vale, le tengo que cerrar aquí de esta manera. Vale, hija de puta.
El hot es cabrón, ¿eh? El hot es esa... Porque le he dado por pinchar, porque no lo había, ni lo había pensado, pero mira. Es buena idea. ¿Encerrarlo en la misma habitación que yo? ¿Le pegamos así pim pam en la habitación oscura? Ya verás qué rápido. ¡Si soy hombre! ¡Le va a caer una! ¡Le voy a meter una por detrás! ¡Que le va a encantar, niño! ¡Ah, mira! Y aquí está encima el código. Putadón enorme, enano de mierda. Haber colaborado antes. Mira, el incinerador te voy a demandar. ¡Anda, venga! ¡Agarra! ¡Y marcha! ¿Ves? Es que llegaba, tío. Es que no me jodas. Sí, llegaba un salto. Vale. Uf. ¡No! Sube. ¿Pero por qué se ha vuelto para atrás? El de los zapatos, tío. Me acuerdo, esto estaba en el Little Nightmare 1. ¡Ah! ¡Que no puede subir por ahí! Que esto... Vale. Que no puede subir por ahí, vale. Que no lo había visto, yo. Desde la perspectiva que yo tengo, parecía que podía subir. Creo que es por aquí. ¿Izquierda? No. ¡La cagué! ¡Me morí! Hostia, desde aquí, ¿eh? No, no es generoso el juego, ¿eh? Creo que empieza un poquito más atrás el pavo. Espérate, porque si me deja venir para acá es por algo. Son zapatos, creo. A ver, esto está bien. Yo creo que esto está bien así, pero no sé cuál es ahora el sentido de esto. Para adelante. De verdad, me hace llorar, amigo. Porque miraba que no era difícil, ¿eh? Venga, corre. No, espera, que se me ha olvidado primero. Aquí. Primero esto. ¿Vale? Primero eso, para que eso baje y se enganche. Lo que no sé es, ¿se engancha solo? Venga, y ahora va por ahí. Pero ve por ahí, por favor, ve por ahí. Ve por ahí y no me vayas por los zapatos. Muy cerca. Ese ha estado cerquísimo. No. Vale. Qué susto me he pegado. No. A ver. Six. O sea, Egg. Piensa. Piensa con lo cual existes. Que no es muy difícil. No entiendo el objetivo. No entiendo el objetivo. No he entendido el objetivo de esto. ¿Puede ser? Puede ser, ¿no?
Sí, puede ser. Me pillará, pero porque no sé lo que estoy haciendo. Una vez subido esto, esto será un secreto, Esto no creo que sea parte del juego. Me huelo que esto es secreto. Corre, amiga. Puedes correr, ¿no? No corre, venga, va, no corre. Se ha cansado ya. Vale. Pregunta el mío, ¿para qué hemos hecho eso? ¿O es parte del juego? Pero aquí igual es parte del juego, No, no puede ser parte del juego. Ahí no hay nada. No sé para qué hemos hecho eso, pero venga, va. Vale. Amigo, espérate. Pues sí que es parte del juego. Ya, Claro, pero ahora tengo que llegar, ¿no? O sea, a ver, el problema es que ahora... ¿Cómo voy ahí? Porque en cuanto le dé a esto se va a ir... ¿Sabes? Ah, pues no. Como me pille ahora. Uy, como me pille ahora. Qué cabreo. Paso de ir por ahí para morir, Paso de ir por ahí porque no lo veo. Y paso de ir. No me queda otra ahora. No, por favor, no me hagas empezar de cero. Vale, vale, uff. Digo, no me hagas empezar de cero. Y no podía haber venido por aquí corriendo yo solo. O sea, literalmente tenía que hacer eso por cojones. No sé si me explico. ¡Ay! ¡Ay, Schumacher, que no lo he visto! La he empalado. A la pobre la he empalado. Pobrechita. Espera, esto se ha... No. Esto es un puzzle. No, pues ya lo he hecho mal, literalmente, creo. Supongo que es por aquí, Yo estoy bastante perdido. Estoy perdidillo. ¿Y esto pero para qué? ¿Y esto para qué? No sé, vamos a intentarlo, pero no sé para qué. Supongo que va así, Y así esto quedará justo ahí. O sea, al siguiente. Ahora no, al siguiente tiene que ir. No, no, aquí. ¡Ay, Schumacher! Que esto no sube. Qué putada, ¿no? No sé para qué sirve eso. Oiga, no voy a meter. ¿Y por aquí qué hay? ¿Por qué no puedo subir? Debería poder, ¿no? No me jodas que tengo que hacer el puzzle por cojones. ¿Por qué no me apetece pensar? Yo no piensa, yo actúa.
Claro, es que si le doy. Bueno, espera. A ver si funciona así. ¡Venga! ¡No! ¡No! Se veía venir porque no me lo conozco. Vale, en cuanto me sumo me tengo que venir aquí. Vale, no debería quedarme nada ya, ¿eh? ¡Perdona! ¿Y esa piedra de dónde ha salido? ¿Que no la he visto? ¿Perdona? ¿Me vas a tirar cositas porque te da la gana? No, 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 no. Va más rápida que mi puntero, tío. Se va a joder aquí, ¿eh? Quédate ahí. Quédate ahí, venga, sube. Va rápido cuando quiere, ¿eh? Cae más rápido los objetos, que no sé quiénes los... ¡Como veo un gnomo! ¡Como veo un gnomo tirándome mierda por arriba! Juro por Dios que hago aniquilación de gnomos. Es que veo que es un gnomo, ¿eh? Me lo veo venir, ¿eh? Va a ser un gnomo. Va, o sea, ahí veo una tubería, pero luego los demás me veo un gnomo. Vale, no me da tiempo, perfecto, vale, lo he comprendido, no me da tiempo. Esto es cabezonería ya, la cabezonería mía. No me da tiempo. Me tengo que poner aquí. Que no veo piedra. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Pues no había gnomo. Pero seguro que arriba había uno. ¿Qué por aquí va? Secreto. ¿Secreto? Secreto. ¿Amiga? ¡Amiga! O sea, puedes. Puedes, sé que puedes. Puedes hacerlo. Has abierto constantemente cosas, no me jodas. Espera, aquí hay un... Es XXXXX. No pillo. Será un... algún puzzle. Ah, será esto, ¿no? A ver. Quieto. A ver, vamos a probar qué es. Me voy a morir, pero vamos a probar qué es. Que no, no pillo. Sube. ¿Necesitaré gnomos? Quizás. Claramente hay que ir ahí. A ver, he pausado porque literalmente me he quedado aquí totalmente atascado. Ni puta idea de lo que hay que hacer. He mirado una guía, tengo un vídeo de cómo se hace. Voy a seguir paso a paso, no, desde donde no él está, ¿vale? Desde donde no él está y voy a seguirle, no sé, paso a paso. Y ahora, con el puzzle, ¿vale? Con el puzzle, no, que hay, puzzle, que alguien me explique, me que me dé la lógica absoluta de cuál es el sentido de este puzzle. No tiene sentido, no tiene sentido. Yo lo digo. Bueno, lo tendrá, pero no lo tiene. Vamos a seguir los pasos, que son lentos, ¿vale? Pero porque incluso él se atasca.
¿Vale? Entonces, él hace esto. Vuelve para acá. A ver cómo sigue. Da un paso, da un pasito aquí. Es que si no, no he probado muchas combinaciones. Probado totalmente muchas combinaciones. He estado como prácticamente, no sé. Y no lo he querido grabar todo porque si no me atasco totalmente. Le voy a seguir totalmente los pasos, ¿eh? Hostia, eso me ha descolocado, eso me ha descolocado. Da un paso aquí, da un paso aquí. Se pone aquí. Tío, o sea, lo haces bien o lo haces bien o lo haces mal, ¿vale? Vale. Vuelve al medio. Ya está mal porque no tenía que haber hecho ese camino. A ver. Ponte aquí. ¿Vale? Fíjate que yo creo que incluso el pavo se lía, yo creo que el pavo está liadísimo. Para mí que el pavo está liadísimo, tanto como yo, porque... Ahora no sé por qué se viene aquí. Es la hostia, ¿eh? Es la hostia, tío. ¿Tiene algún sentido lo que estoy haciendo o no? ¿Qué digo? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? No, no, no lo tiene. Verdad, o sea, es que no tiene sentido lo que estoy haciendo, tío. Ah, no sé qué. Estará contando la historieta de su vida. Hostia, pero bueno, ¿esto es un puzzle o yo qué sé? ¿Es el puzzle del piano de Silent Hill? Porque no lo entiendo. Es el puzzle del piano de Silent Hill, ¿no? Porque, o sea, yo con un puzzle como este le digo, oye, tío, mira, te has pasado, ¿no? Supone que... O sea, entiendo, Little me tiene que ser un puzzle. Vale, ahora que alguien me explique, acabo de hacer lo mismo, ¿eh? Acabo de hacer lo mismo que él. Y por favor, que alguien me explique, ¿vale? Me explique si el puzzle tiene puto sentido. ¿No lo tiene? No, no lo tiene. No, es que, literalmente, juro, no tiene sentido este puzzle. Para nada. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Subimos aquí y cogeremos este alambre. ¿Es para abrir la puerta, quizás? Pues no. Vale, no será para abrir la mierda esa. O sea, Eij, ¿en serio eres tan tonto como para no...? Un momento, ¿qué hago? Ah. ¿El alambre, amiga? ¿O amigo? Vamos a... Que no se cierre la puerta, ¿eh? Porque como tengo que hacer otra vez el puzzle, me voy a cagar en todos los programadores de mierda. ¡Hostia, mira quién es! Vale, no, no,
No debe cerrarse. Vale, ¿será este? Ah, era un fusible. Mierda, podía haber abierto un camino secreto, ¿sabes? Podía haber cogido un secreto igual con esto. Habiendo abierto la esta, lo diré. La verja esa que hay en la otra habitación, pero no lo he hecho. ¿Cuál es el sentido para esto? Ah, ahí está. Claro, ¿y cómo sé yo cuál es la siguiente parada? ¿Es esta? ¿Cuál sé yo cuál es la siguiente parada? Si no lo veo. Espera, vale. Vale, nada. Tengo que esperar a que dé la vuelta ahora entonces. Hostia, pues espero que no sea una vuelta circular, ¿sabes? Que solo sea de imágenes repetitivas. Vale, una, dos. Creo que la siguiente. Ahí. Uf. Creo que tengo que coger esto. No lo sé, la verdad. O sea, literalmente. Bueno. Y ahora sí, ¿no? Bueno, pues este personaje se llama Egg. O Juan, no sé. Yo le llamo Egg, ¿vale? Teníamos a Seven. Tenemos a Six. Tenemos a Seven. Ahora. Entonces aquí supongo que tengan el venido, ¿no? Vale, ¿y ahora quién lo pulsa? ¡Claro! ¿Quién lo pulsa ahora? Vale, ¿no será que tengo que tirar esto, no? Esto de aquí. ¿Sabéis lo que digo? Tirar. Claro, porque de alguna manera tengo que venir aquí. O sea, de alguna manera tengo que tirarme ahí. Para que la caja haga que... Vale, tendrá que ser eso. Vale. La cuestión es cómo. La cuestión es cómo. ¿Cómo llegar ahí? O sea, entiendo que hay que llegar ahí a la caja y tirar la caja. Es que no entiendo. Claro, es que tiene que ser aquí, ¿sabes? O sea, pero no se agarra, o sea. Yo creo que tiene que deslizarse, pero no quiere hacer nada la niña o el niño. ¿Ves? Lo mueve y ya está. ¿No puedes bajar, tonto del culo? Pues no baja. Estoy grabando ya, ¿no? A ver si estoy grabando. ¿Qué pantalla llevamos, por un casual? No quedan muchas, ¿eh? Hay que llegar ahí arriba. O sea, de alguna manera tengo que tirar algo, entonces. Pensaba que tenía que tirar esto, no voy a mentir. Tengo que tirar algo al suelo.
espera, mira, por aquí se puede subir. ¿Y aquí qué cojones? ¿Aquí qué cojones hago? O sea, ¿para qué he subido yo aquí? O sea, entiendo lo que hay que hacer aquí. O sea, aquí entiendo, lo entiendo perfectamente. Tengo que hacer que esta caja caiga aquí y de esta manera sigue. Y yo luego puedo llegar aquí arriba, ¿vale? Pero la pregunta del millón es... ¿cómo llego yo ahí a la caja? ¿Cómo llego yo a la caja? Ahí. ¿Puedo meterme aquí? ¿Puedo empujar esto? No. Esto no me ha quedado claro, o sea, a ver. O sea, entiendo que tengo que hacer que la caja caiga ahí de esa manera. Pero tengo que empujar algo. O sea, tengo que empujar algo ahí. Llegará... Es que no lo sé, ¿eh? Jamás lo hubiera intentado si... No sé. O sea, la primera vez que te da una mecánica así, ¿sabes? De enganche, o sea, de salto, porque la niña no sabe. O sea, claramente la niña o el niño, ¿vale? Transgénero. Es el niño transgénero. Claramente hace lo que le da la gana. Porque muchas veces salta, otras veces no quiere saltar en cosas que ha saltado más, que ha corrido más, que ha cogido más cosas. O sea, no sé, cosas que... Ahora hay que esperar. Voy pulsando porque se me escapa igual. Vale, iba a decir, ¿no lo coges ahora o qué pasa? ¿What? Ah, vale. Pensaba que... Bueno, es igual. Sí, claro, que eso da la vuelta. El mayordomo. Claro, me va a oír, ¿no? Es sordo. No, vale, yo voy despacio, que es distinto. Lo pillo. Y ahora yo voy por aquí y me meto por la puerta. Hay una llave ahí, ¿eh? Lo que no sé es cómo coger la llave, pero no me voy a arriesgar. A no ser que lo necesite, no me arriesgo. Uy, hay agua, ¿eh? Electricidad. En algún momento. ¿Se puede subir por aquí? Sí. Vamos a ver primero que por aquí. ¿Secreto? Quizás. Pues no. Vale, no puedo volver. ¿Y ahora qué? Vale, creo que sé lo que tengo que hacer. Vale. Le tengo que distraer para ir a por la llave. Pero la llave entonces... O sea, tiene que haber una puerta por aquí, ¿no? Para la llave. A ver. No he mirado, ¿eh? ¡Ah, que hay otra puerta! ¿Cuántas puertas hay aquí, tío? ¿Es esta? ¿Y esta?
Aquí está la puerta para la llave. Perfecto, pues necesito la llave. Vale, a ver, no está difícil. La primera vez, vale. Pensaba que tenía que volver para atrás, pero lo que no sabía es que la niña saltaba. Porque veis, salta cuando quiere a sitios que no puede llegar. ¿Qué piensas tú? Que no puede llegar y luego salta. O sea, no es como el Little Nightmare original. Vale, pues no va así. Iba a decir, si corrías un poco, igual no te pilla, ¿eh? Pues ahora sí que saltas, ¿no? Ahora va a venir y me va a pillar. Aunque por aquí no hay espacio, ¿eh? Para que él entre, pero bueno. Me da miedo saber dónde está. O sea, ya está en esta habitación. ¿Me ven? ¡Hostia! Poderes psicolédicos, chaval. Vale, pues. Claro, pero no puedo correr. Problemas ese. ¿Cuánto tarda el tío en hacer? No sé, ahora. Tiene mucha animación de muerte. Hostia, se han currado lo de las animaciones de muerte, se han currado, eh. Vale, es cuando vuelva, cuando tengo que ir corriendo. Pero no va a ir corriendo, literalmente. Me lo veo venir. No puede, no va. Muy bien. Yo no le he dicho que se vaya para adentro. Vale, el puzzle está aquí. El puzzle para hacer que se vaya a tomar por culo está aquí. ¡Hostia, qué milagro! ¡Corre! ¿Os habéis visto que se ha quedado quieta? ¿Cómo? Porque me ha visto por la puerta, ¿verdad? Me ha visto por la puerta. No me lo creo. Buah, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Eso es 10 de 10. Eso es 10, porque claro, piensas que estás en la otra habitación y ya por eso piensas que no te va a dar. 10 de 10. Vale, eso me la merecía por acercarme demasiado al pavo. No hay cola, ¿no? Para el estrés, no. No hay cola. Eso no me lo esperaba y eso me ha parecido 10. Que se mete en ese. Vale. Hostia, pues si se mete en ese. No. Me ve, ¿no? A ver, se gira para la izquierda. Por favor, Dios, Jesucristo. No me puede ver. ¿En cuál mete las cosas? Vale, me engañó y los mete en este. En vez de en este. O sea, que en este no debería. Bueno, espérate, ya verás que mete en este. Vale. Te engaña por el tapón, tío. Me engañó por el tapón, tío. Uf.
Abre y métete. Y olvídate del pavo. ¿Será posible? ¿He oído lo que creo que he oído? Sí. He oído lo que creo. Más puzzle de mierda de... Espera, que hay una puerta que no la he visto. Espera. Ok. Vale. No era muy... Ese no era muy complicado. O no me ha parecido complicado. ¿Puedes entrar aquí? Vale. Para ser un juego de móvil dura, ¿eh? ¿Qué? ¿Eres tonta? Eres tonta, me lo has confirmado. Vale. Pero claro, si suelto, si suelto, pues se quedas. Necesito el destornillador, ¿no? Ah, lo pillo. Lo pillo, lo pillo. Con las tuberías para el gas, no tengo que activar el gas, supongo. Creo que lo voy pillando. Creo que voy pillando este puzzle. No es difícil, vale, no lo estoy viendo difícil. Lo voy a ver más pesadete. Buah, es muy... Buah, esto con un mod con los dedos. Bastante jodido. A ver. Supongo que tengo que tapar uno. El que esté todo el rato activado, ¿no? A ver. Me voy a morir igual, ¿eh? Se veía venir. Se veía venir. Se veía venir. Lo tengo que hacer todo. ¿Verdad que sí? Bueno, no. ¡Niña! Supongo que es este tubo el que tengo que... A ver. Supongo que lo estoy tapando, pero... Una más, por si acaso. A ver. Por curiosidad, ¿eh? Claro, si ahora yo desactivo este... Claro. A ver, ¿cómo activo todos? Está claro que tengo que tapar este. Este lo tengo que tapar. Vale, creo... Vale, ya sé lo que voy a hacer. Vale, ya sé lo que voy a hacer. Ven aquí. Ahora, activo esto. Joder, sombra. Qué susto, de verdad. Activo este. No. Activo este. Y ahora este, creo. ¿No? O solo este.
Pero es que siempre va a estar este aquí tocándome los huevos, ¿sabes? O sea, hay que activar este por cojones. Claro, si activo este de aquí, se abren todos. A ver, voy a mirar a ver si aquí hay algún otro. La verdad es que no veo. Y este jarrón. Este jarrón no se puede hacer mejor. Esto se pulsa. Sí, mira, ¿no es? Esto se pulsa. Será para abrir esta zona, seguramente. Un puzzle para abrir esta zona. A ver, quiero probar. No hay sentido, la verdad, en esto. Tampoco. Vale, el puzzle está aquí. Pero no sé cómo abrirlo. Claro, si empujo, yo me la como. Vale, ya por aquí. Vale, por ejemplo, por aquí. ¡Eh! Ahora puedo ir. No sé qué he hecho, ahora puedo ir. Antes este estaba disparando más fuerte. Este disparaba más fuerte. Ahora no sé lo que he hecho. Pero perfecto, ahora es simplemente estirar de aquí. No. A ver ahora. Vale. Tiramos de aquí. Coño. Hay tres direcciones. Vale. Cuatro direcciones. Ok, cuatro hay direcciones ahí. Entonces. Uno, dos, tres. De puta madre. Cógelo. Como te electrocutes, me voy a reír. Mira, solo dos necesita. No hay más tornillo. ¿Para qué? Ah, pues vale, yo hubiera ido corriendo directamente. No te voy a mentir. No me esperaba ese resultado. ¿Qué coño hay que hacer aquí? Bueno, me va a ver de todas todas. ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer. 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 Hay que darle con el gas. Hay que darle con el gas. Creo que es este, a ver. Creo que era el 1, 2, a ver. No. Este no. Este no. Y este. Creo que es este, a ver. Vale. Perfecto. Ya está. Yo creo que era este.
Pues no. No. Creo que era este. Baja cuando la puta gana. Pues me voy por aquí, a ver si por aquí. ¡No me deja hacer nada! ¡Es que no me deja hacer nada! ¡Es que no me deja hacer nada, tío! O sea, de verdad. Me toca los huevos, tío. Me toca los huevos. Quiero ver a este. Como que no he hecho eso antes. ¡Mira quién es! Tiró una caja, ¿eh? No por nada, pero tiró una caja. Debería caer por ahí, ¿eh? Buah, arañas. Tiró una caja, ¿eh? Y raro es que no haya caído. Bueno. Bueno. La araña es un bebé. Por ahí hay que ir, está claro. Tutu. Abierto el osito de peluche, ¿eh? No por nada, pero eso es un poco... El problema es que si voy para acá... Eso es. O puedo ir corriendo. A ver. Vale, sí. ¡Eh! No lo tires del muñeco. Vale, por ahí no puedo ir. Vale, botón. ¿Algo hay que hacer aquí? Con este botón. Ah, amigo. Vale, vale. Se puede subir ahí. ¡Ay! Estamos. Mira, esto parece un cómic, ¿no? Creo que de las fauces. No te voy a mentir. ¿Puedo tirarme por aquí? ¡Yuh! ¡Mírale! ¿Quién estará aquí metido, tío? Media horita más todavía, ¿eh? Una cama grande, espera. Por ahí hay que ir, seguro. Mira, otro más. Ha entrado por aquí, ¿eh? Ah, no, no, vale. Me ha entrado para saltar. Hay otra habitación por ahí. Otro gnomo ahí. Si podemos ayudarle. Me está poniendo nervioso las fotos esas que hay por ahí, ¿eh? ¿No puedo ir por ahí? ¿En serio no me deja? Como que hay muchas zonas para las que ir, ¿no? Buah. A ver, si te deja hacerlo es por algo. Si te deja hacer eso es por algo. Okay. Espera, el patito goma, igual. No. Voy a ver. Hola.
Ah, con el globo haré algo, entonces, ¿no? Vale, vale, creo que lo voy pillando. Necesito rescatar. Bueno, necesito llevar a todos los gnomos a la cama para que den botes. De esa manera yo pueda saltar hacia arriba, ¿no? Complicado no es. Por eso que puede ser un poco pesado. Toma, bájate, anda. O igual yo ahí. No, no creo. O sí. No creo, ¿no? Bueno, no creo que sea lo contrario de lo que estoy pensando, ¿no? Que no sé qué hace esto aquí, porque parece que puedes ir por ahí. Que debería ser una especie de muerte, ¿no? Ahí hay otra puerta, ¿no? Hay otra puerta ahí. Espera, que igual hay otro más, ¿eh? Aquí hay otra puerta, que no me he fijado, ¿eh? Espérate que no vaya a ser que haya otro. Este baño ya parece un poco más lujoso, ¿eh? Si se puede ir para arriba, es que hay algo arriba. Siempre. No sé por qué me da que habrá que coger eso. Esto de aquí. ¿Habrá que hacer algo con los cuadros? Ponerlos bien, seguramente. Sí, hay que ponerlos bien fijo. Creo que están bien todos los de arriba. Queda el que he visto ahí abajo, en el mueble de abajo. Este de aquí. Este de aquí. Sube. Creo que este es el único mal. Porque falta por coger eso de ahí, ¿no? No puedo mover esto. Es que no sé, ¿sabes? Yo lo movería, pero como la niña es tonta, eso es lo que me refiero, ¿no? La niña es tonta, en vez de, o sea, si pudiera jugar al juego con mando, por así decirlo, que te dejara controlar de otra manera, yo tiraría la silla aquí y cogería esto. Vamos, el juego no te deja. Dice que no hay tu tía. Hecho ahí. Espera, ¿no será igual ahora que hay que pulsar? No, a ver, espera, espera, espera. Esta tubería, ¿vale? Por ahí. A ver. No, no, bájate, bájate, ya no necesitamos esta. ¡Que te bajes! Y ahora, ¿no? Si le doy al agua, ¿no? A ver. Claro, si lleno esto, ¿no? Si lleno esto de lo que va siendo de agua, debería. Vale, sí. Debería de llenarse el otro lado. ¿Cuánto llevamos de zona? No quedan muchas, ¿eh? Va a quedar un vídeo largo, macho. Eso sí. Ha sonado ahí. Como cuando cagas y sueltas el pequeño ñor de. Yo creo que eso va así, ¿eh? Creo que va así, ¿eh? Es que si no. Porque esta puerta está cerrada, eso está claro. Podrían hacer algo más que saltar, ¿no? Perfecto. Mira, en lo majo. ¿Vas a hacer algo? ¡Hijo de puta, ¿no? ¿Cómo me la ha liado, eh?
Ya está, ¿no? Yo no creo que haya más. Eso igual es otra cosa. No sé. ¿No? ¿Puedo saltar? ¿Todavía no? ¿Cuántos más hay, tío? Oh, igual tengo que venir por aquí. Es que, ¿para qué me dejan ponerme ahí? Yo hay sitios que te dejan ponerte, pero me pone nervioso porque no sirven para nada. Tampoco puedo señalar, tampoco puedo saltar ahí por lo que veo, así que... Me falla algo. Me falla este de aquí. Esto de aquí me falla. Que no se mueve. Me falla eso. No sé por qué me he ido. Es que a la puerta no salto. O hace algo, sí, no me he fijado, fíjate. No, a la puerta no hace nada. No, y en ningún otro sitio tampoco. Tiene que ser los baños. En los baños me he dejado algo. Me he dejado algo en los baños. Voy a mirar a ver en algún lado. Que no me falte nada. Puede ser. Estaba pensando, puede ser, antes de mirar nada, puede ser que tengan que estar todos boca abajo. En vez de boca arriba. Puede ser. Puede ser, ¿eh? A ver. O sea que... Los de arriba miran abajo y los de abajo miran arriba. Vamos a probar, ¿eh? Porque ese es otro puzzle de estos que no tienen sentido, ¿sabéis? O sea, que puede que tengan sentido, pero que no tienen sentido porque no te dan la pista que tú necesitas. Sabemos que si no es arriba, es abajo. Vale. No. Ya está, ¿no? No puede haber más, hombre. ¿Me habré dejado uno en esta habitación? Y ya está, espero. Por favor. No, me va a faltar uno, ¿no? ¡Hostia! Bueno, pues no. Esto me pasó una vez a mí. Esto me pasó una vez a mí, siendo de pequeño. Gordo que soy yo. Vale, no es por ahí. Como no veo lo que hay por ahí. Si queda un vídeo de 3 horas, queda un vídeo de 3 horas. Que lo vea que quiera. Va a estar un poco cortado. Para alguna zona, igual. Pero bueno. Mira, mayordomo. Vaya. ¡Me morí! Tengo que caer justo ahí, por lo que veo. Ha hecho algo, el mayordomo.
Vale, no puedo correr. Vale, no puedo correr. O sea, podía andar, pero no podía correr. Vale. Corre, va a tirar todo. No, no hagas ruido, no hagas ruido, niña. No hagas ruido. No hagas ruido, no, no. No lo hagas. Para que te vea el mayordomo, de verdad. ¿Tendré que saltar por las lámparas? ¿Me estoy imaginando algo? Esto tenía que haber sido, tío, un juego de consola, no, no de móvil, ¿eh? Porque... Vale. No ha sido difícil. Menos mal, por una vez, no ha sido difícil. No, no es que haya habido un puzzle, hay que buscar cosas. Vale. No veo. Vale. Como no veo... Vale, me imagino lo que hay que hacer, ¿eh? Ahora no, igual. Vale. Ahora. ¿No? No, igual todavía no. Ahí me ve. ¡Ah! Claro, porque ese es el asiento de la reina. ¿No? Es el asiento de la reina. Me he sentado donde no debía. Igual hay que colocar esta también bien, ¿eh? No. ¡Hostia, tío! ¡Ah! Tiene sentido por el Little Nightmare 2. No se quede el hombre delgado, ¿no? Claro, por eso hay tantas teles también por aquí. Vale, vale. ¡Hostia, está conectadísimo! Esto es canon, entonces, ¿eh? No me voy a mover. Me va a dar. Bueno. O sea, me escucha. O sea, me ha escuchado. Me ha escuchado, ¿no? Me ha escuchado, creo. Dios, qué asco el ruido del... No sé lo que hay que hacer. Me pone nervioso el juego, porque supuestamente debería de... O sea... No pienses. Con lo cual existes. Es que no quiero ir todo el rato. Y mi gato durmiendo. A ver qué hace, ¿eh? Vale, pues será que será que había que hacer eso, no sé. La verdad es que no me pegaba mucho. Me da miedo porque en algún momento va a salir de algún lado. ¿No? En algún momento va a salir de algún lado. Me da miedo. Espera, no sé. Ah, ¿no será que le he bloqueado la puerta, no? A ver. A ver, a ver, eh. Voy a decir, no me dejas moverme. ¡Ah, ya no lo puedo apagar! ¿Tengo que hacer que venga para que abra la puerta? Es que no entiendo.
¡Ah! Que hay muchos escondites, claro. Te puedes esconder de la manera que quieras, pero... Entiendo que la correcta era la que había hecho yo. La sentarme. Pues no entiendo qué hay que hacer aquí. No entiendo. No entiendo nada. Es que me da la sensación de que tengo que meter ruido, pero... Me da la sensación de que tengo que meter ruido, pero... Pero no puedo apagar ahora la tele. No me deja apagar la tele. Hostia. No me deja coger esto ahora. Pues tengo que ir por arriba. Arriba parece que hay un enchufe, ¿eh? Pero no, no me deja ir a... No me deja ir por ahí. No te sientes. ¿Qué vídeo más largo va a quedar? ¿Cuánto llevamos? Casi otra hora, macho. No lo explican. No lo explican, no lo sabes. No lo explican, no lo sabes. Ya está. No ve. Vamos a ver a la... Ese es el último jefe, ¿no? Ese es el último jefe. Entonces... Me deja como que puedo ir andando por ahí. O sea, ya el mayordomo ya no peleamos con él. Ahora ya queda la pava esta, ¿no? Esa solo es mi amiga. Eso solo quiere ser mi amiga. Ya verás. A ver, ¿a dónde va Six? O sea, perdón. Va, espera, ¿eh? Puzzle musical, qué bonito. ¿No? Es que me imagino que va a ser un puzzle musical, ¿eh? ¿What? Esto baja de alguna manera, ¿eh? Tiene que ser un puzzle musical. Tiene que ser con el piano o algo. Ya está, fuera de hacer gilipollas. La pregunta del millón. ¿Alguien ha entendido? ¿Alguien ha entendido el puzzle? Aquí hay que hacerlo con el piano, claramente. ¿Alguien ha entendido el puzzle? Porque cada vez ya empiezan a ser más en plan... Búscate la puta vida, literalmente. Es búscate la puta vida. Porque es búscate la puta vida, literalmente. Porque claro, ya abajo no puede ser.
Algo más me estoy dejando por ahí. ¿Igual la caja está? No, no. No me deja señalar por ahí. Y por aquí no me deja ir más. Tengo que ir al piano. No queda otra. Es que aquí no me señala nada. Es el fuego. Estoy mirando a ver si me deja señalar algo al fuego, pero no me deja señalar algo al fuego. A mí lo que me calca es que es una nota subida entera. Pero no será. Yo estos puzzles no los hago, ¿eh? Yo estos puzzles, o sea, son... Mira, esto no es Six. Bah, aquí hay fotos de algunos indies, ¿no? Porque esta me suena de un indie. Ya estoy arriba, ¿y ahora qué? ¿Puedo hacer...? No. No puedo hacerlo. Vale. Vale. Vale, espera. No, 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 no. A ver ahora. Venga. Es que era justo delante de la duquesa, o marquesa, o reinona, o principesa, o cualquier cosa. ¡Eh! Es la del... La pilló. Pilló al... Pilló a esta, a la que tenía la bufanda. No sé si os acordaréis. ¿Y ahora por dónde voy? Eso me deja por ningún lado. Ah, vale, es que tengo que subir, joder. Ya, pues es pequeñita, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué ha estado ahí. Mierda. Me ha oído claramente. O sea, no me jodas. Me ha tenido que oír. Es como la mítica pijilla, ¿no? Espera, antes de nada, ven aquí. Que esta puerta parece estar medio abierta, ¿no? Pues hay que ir donde vaya. ¡Por cojones! ¡Ay, Dios! ¡Corre del marqués, mayordomo! ¡Tú corre! Ah, vale. ¡Corre! ¡No hagas nada! ¿Ha cambiado? Ah, vale, no ha cambiado. Es que... Hostia, ¿esto con el dedo? Imposible. No da tiempo. ¿Se lía? ¡Me quiere matar! ¡Corre!
Vale, había que meterse en el medio. Hostia, este combate me mola, es... Pero ya os digo, con el dedo esto no se hace. Vale, como tiene el puño cerrado, me pilla... Vale, anda, anda, no corra, te vas a morir. No tendré que, o sea, no tendré que escalarlo, ¿no? Porque la niña es idiota a la hora de escalar. Pues sí. Pierde tiempo. Está por arriba, ¿eh? No me queda claro. ¿Y ahora qué? No me queda claro. ¡Corre, Ig! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡No te quedes quieta! ¿Pero quién te manda a ir ahí? Pero si te estoy señalando al otro lado, que no sé si veréis dónde pincho, pero... Muchas veces donde pincho no va. ¡Es que por qué va ahí! ¡Por qué va ahí! ¡Me toca los cataplines! ¿Habéis visto, no? Ha ido por el medio, así que yo le diré en el medio. Me está tocando mucho lo, me está tocando mucho la moral, lo de las manos, ¿eh? Y esto quieren que lo juegues con un dedos. ¡Con dedos! ¡Baja! ¡Baja! Primero baja. Ahora corre. Y ahora corre. En vez de mirar... Mira, me cago en tu puta vieja, ¿eh? Me va a caer. Lo sabía. ¿Y ahora qué? ¡Había que empujar a la vez! Me estoy poniendo nervioso, por favor, que no haya nada más. Por aquí. Me lo veía venir, ¿eh? ¡No, no, no! Bueno, eres incapaz de subir por esa pequeña cuestita que hay. Vale, no me haces hacerlo entero, ¿ves? Perfecto, vale, gracias. ¡No he corrido! Bueno, no he corrido. Eso suena bastante mal, ¿eh? ¡Pero si no corro! ¡Pero si te quedas quieta! ¿Qué te empuja el otro? ¡Corre! Y todavía no hemos visto a la otra, ¿eh? ¡Ay, Schumacher! Sube. Sube. No vayas a las zarpas, tonta. ¡Ha muerto!
¡Late una piedra! Esa ya la que ha golpeado la puerta. No veo una mierda. Lo que va siendo mierda y media. Bueno, empiezo a ver más. Esto empieza a parecer, no sé por qué, me recuerda un poco a Resident Evil ahora mismo, ¿eh? Hemos pasado la zona... estamos ya en los laboratorios. La pava. La... ¿Por qué todo empieza? Esto sea el final ya, ¿eh? Y esas palomas ahí de gratis, ¿sabes? Me está alcanzando, ¿no? Me está alcanzando. Yo dándole todo el rato. ¡Dándole al click! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Que no me coges! A ver quién se muere. ¿Os imagináis que no tiene final? ¿Que me tengo que dejar coger? Porque no tiene final el este. O cuando me muera que tenga que hacer otra vez la bajada entera. Hostia, se ha matado. ¡No! Ya está, me pilla. ¿Qué cojones ha hecho? ¡Ha hecho aún! ¿Qué cojones? No, tío, otra vez no. Vale, vale, vale. Vale, mira, me ha dejado más distancia. Me ha dejado más distancia. Pues no sé, pues si te lo quieres hacer a la primera no te da tiempo, ¿eh? Si te quieres... O sea, claro, y seguramente si no le ayudo, me muero yo, ¿no? O sea, llegará un momento en el que me muero. Porque, claro, seguro. No hay más camino. Ya está. ¡Buah! ¡Venga! Traición. ¿Qué locura acabo? Traición. Eso es traición, ¿eh? En mi mundo, ¿eh? O sea, en mi pueblo eso se le llama traición, ¿eh? Eso porque te he dejado atrás. Hostia, pues no, no, te queda ver otra cosa. Igual le tengo que dar yo a la bola. Porque si no va a ser gracioso, ¿eh? Yo en plan, venga, dale. Me hace gracia cómo baja ella hacia abajo. O sea, lo más normal del mundo sería como bajaba yo, pero bueno. Ahora sí lo ha hecho. No la he aplastado, así que está viva, ¿no? ¡Oh, no! Bueno, yo he caído de espaldas. La pedazo este que me he pegado ha sido buena, ¿eh? Eso quiere decir que alguien ha muerto. Y ese he sido yo. ¡Ay, gracias a Dios he terminado! ¡Uy, ya se está empezando a poner pesado el juego ya! Con el puzzle de las... ¡Oh, Dios, qué asco más grande! Hemos terminado el juego... ¡Ojo, ojo! Es un juego de móvil y creo que normalmente lo ponen así... Está a 7 euros, pero con rebaja... Yo lo pillé con rebaja en Navidad. Es un buen juego, para móvil, ¿eh? Es un muy buen juego. Pero no, o sea... Jugarlo con los dedos, o sea, mirar qué dedo, o sea, no sé si lo veis, mirad qué dedo, o sea, yo ocupo medio dedo, ¿cómo sé si estoy dándole bien?
Esto en un ordenador, vale. Esto como clic, así, bien. Pero, hostia. Se hace pesado. Mira, yo el puzzle... todavía estoy pensando el puzzle ese. El puzzle de... del punto X, punto X. Estoy pensando todavía ese puzzle. Y me da a entender, como dije, porque más o menos me conocía este juego de lore, que nosotros no éramos Six. Nosotros éramos otra pava, otro tío, no sé. Creo que era una tía, pero bueno. Y que Six nos roba el impermeable. Con el chabusquero. Bueno. A ver, bien ha estado. O sea, el juego es entretenido, pero... Como unas 2 horas vais a tener de vídeo. A ver cómo lo edito para que no se haga pesado, porque... Que tampoco voy a quitar mucho. O sea, como mucho quitaría el de la, el del X.X. Para ser de móvil está bien, me ha gustado. Pues, pero se hace pesado. Es un juego que se hace... Se me ha hecho bastante pesado. Y... Igual demasiado largo, diría yo. Pondría yo que igual demasiado largo. No sabría decir, ¿eh? No sabría decir. Estoy esperando a ver si sale algo. Que no creo. En mi impermeable creo que está por ahí. Yo no lo veo. ¿Es un algo? Vale. ¡Ahí está! Vale, me queda clara una cosa. Más o menos también me conozco el 2, más o menos el lore del 2. En el Late Nightmare 2 controlamos a Mono, ¿vale? Y conocemos a Six sin el impermeable. No sé cómo llegará el impermeable este amarillo, chapusquero amarillo, al segundo juego. Pero he visto una balsa ahí y me da que es ahí como llegan las cosas. Vale, pues a ver, el juego no está mal. Vuelvo a repetir, el juego es entretenido por el precio que dan. Pero, lo de pulsar... No. Bueno, mis amigos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima vez. Hasta la próxima.